unusual engine signatures out here. Please confirm. Solaris Tractor, we have your readings. Please hold position. Considerar a los Sentients como meros robots sería como decir que los Solaris son muñecos o que los Ostron poseen una cultura aborigen. Ciertamente hay mucho más que yace bajo esa apariencia a ratos inquietante, por lo que hoy quiero llevarles en un viaje, con la esperanza de que al terminar conozcan un poco mejor a aquello que llamamos el enemigo, por lo que sin más, acompáñenme. El origen de esta facción se remonta a la época de gloria y esplendor del Imperio Orokin. El avance tecnológico y el despilfarro de recursos llevaron al sistema origen a una espiral de entropía inevitable. Los Orokin, conscientes de la insostenibilidad de sus estilos de vida, concibieron un plan que permitiría prolongar el legado de su cultura. Una especie de segunda vida para el imperio. Este plan consistía en la colonización del sistema más cercano, conocido como Tau. Pero semejante tarea requería de preparación, y acá es donde los Sentients, también conocidos como conscientes, entran en escena. La inteligencia artificial es considerada tabú dentro del imperio, a tal punto que los Orokin hacen grandes esfuerzos por evitarla. Tan es así que todas las creaciones que quedan como legado de la época del imperio se concibieron a partir de formas de vida orgánicas. Los cefalones, los warframes e incluso la infestación. Sin contar que la aversión de los Orokin por la mera posibilidad del ascenso de la inteligencia artificial llegaba a tales extremos que consideraban a los Corpus, por aquella época una civilización en su infancia, como una potencial amenaza, debido a que basaban mucho de su progreso en la construcción y desarrollo de máquinas con inteligencia rudimentaria, como los Moas. Sin embargo, el plan de colonización de Tau era una prioridad, y para poder llevarlo a cabo con éxito, el Consejo de los Siete estaba dispuesto a flexibilizar su postura respecto a la inteligencia artificial. Eso, o su desesperación era tal que simplemente ignoraron las posibles ramificaciones de lo que podría suceder e inevitablemente sucedió. Poco se conoce sobre el momento exacto de la creación de los Sentients, pero dentro de la información disponible existen suficientes pistas que nos permiten extrapolar una posible serie de eventos que llevaron a la creación de estos seres. El Archimedean Perintol, un experto en desarrollo de tecnologías al servicio de los Orokin, aparentemente fue comisionado por el ejecutor Balas para crear algo que permitiera la colonización de Tau.
Estos esfuerzos tuvieron éxito, pero para poder acelerar el completamiento de dichos planes, Balas decidió manipular al Archimedean, presentarlo ante el Consejo de los Siete y, bajo amenaza de muerte, poner a prueba la viabilidad de aquello que Perintol había creado. Esto no solo sirvió para exponer la viabilidad de estas creaciones como potenciales colonizadores de Tau ante los ojos del Consejo, sino que también sirvió para inspirar, o para ser más precisos, amenazar al Archimedean, obligándolo a concluir el proyecto. Lo que resultaría de esta mezcla entre manipulaciones políticas e investigaciones científicas sería algo que actualmente conocemos como proto-sentience, pero que en realidad no guarda mucha similitud con los seres que a día de hoy amenazan con invadir el sistema origen más allá de ser una especie de ancestro. No obstante, algunos de los rasgos definitorios de los sentience actuales se pueden encontrar acá. Y entre ellos los tres más importantes. Me refiero a la capacidad de adaptarse a todo daño, su habilidad para replicarse y la debilidad al vacío. Estos protosentients debían servir como máquinas de terraformación, atravesando el espacio entre el sistema origen y Tau, creando una suerte de camino para la futura colonización. Y una vez en Tau, tenían el propósito de preparar el sistema para la llegada de los Orokin. En las palabras del propio Balas, construir un nuevo hogar. Sin embargo, todo parece indicar que aquello que hacía a estos protosentients ideales para semejante labor también proporcionó las condiciones adecuadas para su evolución y eventual transformación. Las capacidades de adaptación y replicación de los protosentients, unidas a lo desafiante de su labor, les llevó a superar muchas de las limitaciones inicialmente impuestas como parte de su creación. Y de esta manera, lograron adquirir una auténtica inteligencia, algo que derivó en la formación de un pensamiento propio, de una conciencia propia, lo cual daría nombre a estos seres. Se presume que gracias a estas nuevas capacidades cognitivas, los ahora ya sentients dedujeron que el propósito de los Orokin era el de colonizar Tau, pero solo para poder continuar con ese estilo de vida que había llevado al sistema origen al borde de la catástrofe, y que tales atrocidades no podían ser permitidas. En un proceso conocido como la Furia Dorada, estos seres se prepararon para lo que hoy llamamos la Guerra Antigua, un evento que cambiaría la historia del mundo para siempre. No obstante, pensar en la evolución sentient como un proceso similar al de otras formas de vida es un error, ya que existen distinciones puntuales que les separan. Los sentients fueron, en gran medida, capaces de superar esa naturaleza artificial que inicialmente les definía, a tal punto que no solo han demostrado ser capaces de replicarse, sino además de concebir formas de vida completamente independientes. Y esto es precisamente lo que nos lleva a aquello que hace tan peculiar a este proceso evolutivo. Según lo que conocemos, el ascenso de esta facción giró en torno a la formación de inteligencias, seres con pensamiento, ideas e identidad propios, pero unidos bajo lazos comunes muy similares a los que se forman dentro de la unidad básica de toda sociedad, la familia. Se desconoce el número exacto de inteligencias sentients que existen hasta el momento, pero con certeza sabemos sobre la presencia, pasada o presente, de al menos 5. Conhal, el terrible sentient destructor de mundos cuya muerte erróneamente se presumió durante la Guerra Antigua y cuyo paradero actual se desconoce. La inteligencia sentient conocida como la Devoradora, quien al parecer falleciera, por así decirlo, recientemente. Una tercera inteligencia sentient con nombre desconocido, quien al final de la Guerra Antigua devastó las ciudades de la Tierra y solo fue detenido por la entidad que habita en la Torre Orokin de Cetus y a quien los Ostron llaman Unum en conjunción con la Warframe Gara. Y finalmente encontramos a las dos inteligencias sentients más activas en estos momentos. Por un lado, Nata, aparentemente la última hija de Honhao y la Devoradora, cuya historia con los Tenno es larga y complicada, un ser que además lleva en sí misma el fuego de su madre. Y por el otro, Erra, hermano de Nata, responsable de la primera invasión al reservorio de Lua y a quien también se presumió muerto durante la Guerra Antigua de manera errónea. Todo apunta a que estas 5 inteligencias no solo operan con el mismo propósito, sino que se consideran familia. Tal vez el eslabón más débil en esta línea de pensamiento sería la tercera inteligencia, cuyos fragmentos deambulan Eidolon, pero reportes indican que una imagen espectral similar a la de un Ropalolist fue vista emergiendo del lago de Gara en las llanuras durante la extracción del Warframe Revenant, lo cual permite deducir la conexión de este sentient con el resto de la familia, sin contar la presencia de los fragmentos conocidos como bombalistas dentro de los Murex.
Y hablando de fragmentos, la forma de operar de estas inteligencias sentient también difiere sustancialmente de la que normalmente asociamos con seres orgánicos. Y una de las cosas que lo ilustra es el hecho de que cada sentient que vemos no es en sí mismo un ser individual, sino un fragmento, un retazo que a la vez pertenece a una de las inteligencias. Esto inicialmente lo apreciamos con Hongxiao, quien a pesar de ver su cuerpo nodriza destruido en Urano, fue capaz de despertarse y comenzar a operar a través de sus agentes o fragmentos, como los llamara, y que denominamos batalistas y conculistas. El caso de la tercera inteligencia también ilustra este aspecto, pero esta vez sobre qué pudiera suceder cuando la inteligencia ha sido sustancialmente dañada o destruida por completo. Ya que en su ausencia, los fragmentos pierden toda habilidad para comportarse de forma coordinada y se revierten a un estado más primitivo, casi como el de los protosentients que mencionara no hace mucho. En este sentido, parece ser que estas inteligencias no poseen preferencias particulares a la hora de operar a través de diferentes tipos de fragmentos, o al menos eso no sucede con Erra y Natá, quienes son capaces de manifestarse mediante unidades que normalmente asociaríamos con otras inteligencias. El Ropalolisto, los propios batalistas y conculistas, son fragmentos relacionados con otros miembros de la familia, pero ya sea por su carácter de progenie o algún tipo de conexión, parece ser que Erra y Natá son capaces de controlarlos. Otro aspecto interesante dentro de la funcionalidad de una inteligencia sentient es su capacidad para proyectarse no solo de manera física, sino también de forma digital. Porque en adición a poder apreciar el comportamiento de los fragmentos en la ausencia de una inteligencia, igualmente hemos podido conocer del comportamiento de una inteligencia en ausencia de los fragmentos. Esto concierne específicamente a Hongxiao, quien, al ser aparentemente separado del Stalker, fue capaz de infiltrarse en el tejido, la red de información compartida por los cefalones, con la intención de corromper y suplantar a la Cefalon Suda. Aunque no sería descabellado presumir que otras inteligencias, además de Hongxiao, tengan esta capacidad de subsistir sin un fragmento físico a través del cual manifestar su voluntad. Algo que también nos ilustra sobre la cualidad más temida de estos seres. Porque además de su increíble capacidad para adaptarse y su aparentemente interminable número de agentes o avatares, los sentients poseen la capacidad de subvertir la tecnología. Aunque en los tiempos recientes no hemos podido apreciar manifestaciones extendidas de este fenómeno, ciertamente el intento de corrupción de Suda y los registros legados a través de las leyendas que conforman la batalla de Eidolon y de cómo la protección de Unum se convirtió en una defensa a ultranza ante el avance de la inteligencia, nos ilustran sobre lo peligroso que es este aspecto. Igualmente, en tiempos más recientes, se ha conocido sobre el despliegue de fragmentos capaces de paralizar la funcionalidad de sistemas de vuelo dentro de un Railjack, algo también alarmante toda vez que pudiera indicar que la habilidad de subvertir tecnología de los sentients apenas se está mostrando una parte, como la brisa antes de una tormenta. Finalmente, quisiera hablarles de algo que a su vez es una cualidad compartida, pero se manifiesta al parecer de manera individual entre los diferentes sentients. Me refiero a la luz. Hasta ahora hemos hablado de inteligencia y conciencia, pero además existe un término que podría equipararse a lo que nosotros denominamos alma, y ese es la luz. Mucho de lo que voy a compartir se deriva de conjeturas personales, pero es un aspecto increíblemente interesante que da lugar a múltiples interpretaciones. Cuando un fragmento sentient se crea, este nace envuelto en lo que llamamos no luz. O sea, es un cascarón vacío que al parecer aún no está listo para servir como avatar de una de las inteligencias. Entonces se le integra con algo que viabiliza dicha servidumbre. Ese algo es la luz. La cual, según las descripciones de Natá, podría ser el equivalente a un alma, o al menos algo parecido. Esta alma, especulo, se encuentra contenida dentro de los núcleos sentient, y en algunos casos puede ser separada, recogida y empleada para regenerar nuestra salud, escudos y energía. Semejante capacidad implica que una cantidad considerable de poder ha sido encapsulada allí, y por tanto es lo que me lleva a asumir que gracias a este dispositivo en particular, las inteligencias pueden manifestar su voluntad empleando los fragmentos, ya que sería aquello que permite establecer una conexión directa. Un apartado muy particular dentro de la luz es el llamado fuego de Natá, que parece ser una cualidad única de su luz, ya que según Erra, la única que lo poseía antes era la propia devoradora, la madre de Natá. Y su importancia para el éxito de los planes de los sentients parece ser vital, ya que todo indica que sin esta llama, este fuego, las inteligencias serían incapaces de lograr sus objetivos finales, cualesquiera que sean.
En conclusión, podemos decir que los sentient, o para ser más precisos, las inteligencias sentient, son capaces de operar de manera descentralizada, pero al mismo tiempo bajo un fin u objetivo común. Sus increíbles capacidades les permiten estar presentes en múltiples lugares a la vez, controlar y coordinar grandes cantidades de fragmentos e incluso existir, o al menos subsistir, de manera enteramente digital. A tal punto que si son dejados a sus anchas, serían capaces de subvertir algo tan complejo como un cefalón. Sin embargo, esto nos plantea una segunda debilidad, además de la ya conocida al vacío y que discutiéramos en ocasiones anteriores. Y esa es la individualidad. Al adquirir conciencia, se adquiere también un sentido de identidad, de yo. Eso inherentemente te separa del resto. Ya no es un nosotros, ya no es un robot programado junto a cientos de miles listos para desempeñar una función única y coordinada. El sentido del yo hace que pienses y reacciones de acuerdo a tu propia volición. Y es allí donde yace esta vulnerabilidad. Es allí donde la unidad se resquebraja, porque dos conciencias pueden llegar a la misma conclusión, pero también pueden diferir, entrar en desacuerdo, y es en ese momento donde las voluntades divergentes chocan. La individualidad de las inteligencias sentient, con todo y su naturaleza programática, nos indica que esa unidad monolítica que presumíamos antaño no es realmente tal. Y según un viejo adagio, en la guerra, divide y vencerás.